Bienvenidos a Mi Cultivo TV. Hoy presentaremos la alineación perfecta. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Mi Cultivo TV desde la seguridad de sus casas. Mi nombre es Carlos Velasco y hoy tendré el placer de estar con ustedes en vivo desde Puebla, por supuesto, desde esta su casa. Esta es una misión muy especial, ya que por primera vez Bayer presentará a todo su equipo completo para que ustedes puedan hacerle frente al rival en la cancha. Acompáñennos a conocer el 11 ideal que Bayer ha diseñado para ustedes. Nos conectamos con mi estimado Héctor Salvador. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Amigos, un saludo y un abrazo virtual desde la casa, pues hoy es un día inolvidable. Conoceremos a fondo a los mejores elementos que tenemos para todos los fans de los cultivos protegidos. Bayer presenta a una selección integral, única con cada miembro, un especialista de su posición que domina cualquier táctica del rival, ya sea en la defensa o si se trata de meter goles, porque sabemos que para ganar se requiere jugar en equipo. Presentamos a la alineación ideal. Nos enlazamos también con nuestro colega Jesús Díaz hasta nuestro centro de capacitación de fuerzas Bayer. Adelante, Chuy. Hola, ¿qué tal, amigos? Héctor, Charlie, un gusto de saludarlos y a toda la gente que nos acompaña en Mi Cultivo TV. ¿Qué tal el confinamiento, Charlie? Gracias por preguntarme, Chuy. Pues mira, nos estamos adaptando a esta nueva forma de trabajo, pero muy agradecidos por el tiempo que estamos con la familia, muy agradecidos por la salud. Ay, y de antemano les pido una disculpa por si escuchan al señor de los tamales, es que justo es el momento en que pasa, o si alguien se atraviesa por acá porque va a ir por los tamales. Pero estamos en la casa, mi Chuy, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que nunca cambian, mi Charlie. Son bien tremendos. Sí, mi Charlie. No nada más en nuestra casa, sino en nuestros campos. Las amenazas que existen para mantener protegidos a nuestros cultivos es un buen ejemplo de esto. Desde la siembra hasta la cosecha, los cultivos se ven constantemente afectados por diferentes rivales. Para lograr vencerlos, primero debemos de conocerlos. Y como un buen entrenador, seleccionar al jugador correcto según el perfil del rival. Es por eso que en Bayer contamos con el portafolio más completo para ofrecer una solución integral en la protección de los cultivos de maíz. Así es, Chuy. Hoy conoceremos a fondo a nuestros rivales en el campo, así como la solución a cada amenaza en cada etapa del ciclo de cultivo de maíz que tiene la selección Bayer Protección de Cultivos. No se pueden perder ni un segundo de este gran programa que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden también que podrán participar para ganar un balón conmemorativo y además firmado por nuestro invitado especial que estamos a punto de conocer. En Mi Cultivo TV tenemos una charla extraordinaria con una persona que ha revolucionado el deporte en México. Escuchen, ganó el Campeonato Mundial de Fútbol con la Sub-17, trajo la Copa tan anhelada a tierras aztecas. Es un entrenador que no solo se distingue por ser un excelente estratega en campo, es un excelente ponente motivador. Ha logrado convencer a cualquiera, no solo por sus acciones, por sus experiencias, porque es una fuente inagotable de inspiración. A continuación, en vivo y en exclusiva a través de Mi Cultivo TV, los dejo con Chucho Ramírez. Jesús Chucho Ramírez nació en la Ciudad de México y desde pequeño tenía el sueño de convertirse en futbolista profesional. Sueño que pudo cumplir al debutar en los Pumas, equipo con el que se convertiría en campeón. Además de los Pumas, pasó por varios equipos de primera división y fue parte de la selección nacional. Tras su retiro, Chucho decidió dar el siguiente paso en su carrera, convertirse en entrenador profesional para lo que estudió en Argentina y México. En 2001, fue nombrado director técnico de la selección mexicana Sub-15, con un claro objetivo: ser campeón del mundo. En 2005, después de trabajar varios años con un grupo de talentosos jóvenes futbolistas, Chucho consigue su meta al ganar la Copa del Mundo Sub-17 y se consolida como un gran estratega. Como conferencista, ha impartido más de 1,000 conferencias en México y el mundo. Muy buenas tardes a todos los fans de Cultivos Sanos. Yo soy Chucho Ramírez y es un honor que me hayan invitado con ustedes a este programa especial que Bayer tiene para ti a través de micultivo.tv.
Hoy vamos a presentar por primera vez a todo México la alineación perfecta para obtener la victoria en el campo. A este equipo pertenecen los jugadores más destacados, eficientes, para la protección del cultivo del maíz. Prepárense para obtener los mejores rendimientos con este equipo. Chucho, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Qué placer tenerte en nuestro webinar. Chucho, ¿qué se espera esta tarde en esta presentación? Héctor, muchas gracias de nuevo a ustedes por invitarme. Ya conocemos los nombres de los jugadores de Bayer para este equipo, pero nos gustaría conocer más acerca de los beneficios y atributos de cada uno. Los jugadores estrella de esta selección son Acceleron, Harness, Harness Extra, Adengo, Laudis, Clavis, Consis Max, Bulldog, Desis Forte y Muralla Max. ¡Vaya reclutamiento, Chucho! Esta temporada asegura tu cosecha con esta selección. El equipo es imparable. No hay amenazas que lo detengan. Así es, Charlie. Conoceremos el detalle de la alineación más adelante en una cobertura especial desde el campo de juego con nuestro especialista Jesús Díaz. Chucho, tú que tienes toda la experiencia del mundo en la selección adecuada de jugadores, generación de estrategias para neutralizar y ganar a los rivales, platícanos un poco más. ¿Qué debemos hacer para garantizar la victoria, para seguir siempre adelante, para no rendirnos y continuar? Ahora que son momentos difíciles por la contingencia sanitaria, necesitamos más que nunca saber cómo motivarnos para seguir luchando por nuestros sueños. Chucho, el foro es todo tuyo. ¡Adelante! Bueno, Héctor, pues qué pregunta. Es difícil tener una respuesta concreta. Si me permiten, voy a profundizar en el tema. Amigos, sé que este momento es complicado para todos, pero en los momentos de crisis hay oportunidades para salir adelante. Hoy en el fútbol no es la excepción, así como lo están viviendo ustedes en el campo. Para nosotros nos tenemos que adaptar a las nuevas formas. Hay protocolos que hay que seguir, a los cuales no estábamos acostumbrados y hoy los tenemos que llevar a cabo. La disciplina será fundamental, ¿no? Porque de eso depende que podamos seguir adelante. Entonces yo creo que hoy tenemos que reinventarnos, aprender nuevas cosas para poder desarrollar nuestra actividad. Y creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad, ¿no? De buscar nuevas formas para salir adelante. En este caso, yo les quiero platicar una anécdota hablando de esas crisis, ¿no? De esos momentos difíciles que nos dan la posibilidad de continuar, ¿no? Quizás en el fútbol siempre se habla de temas de suerte. Y aquí yo nunca he pensado que la suerte sea un factor. Yo creo que las cosas se dan porque las trabajaste, las cosas se dan porque previamente entrenaste muchas cosas y luego a la hora de salir a la cancha, a la hora de salir al campo, pues es cuando se ejecutan. Yo les voy a platicar una breve anécdota. Estábamos en cuartos de final en el Mundial Sub-17 en Perú y pues fue un partido muy complicado contra la selección de Costa Rica. Desafortunadamente íbamos perdiendo 1-0 y en el minuto 87 más o menos tuvimos la posibilidad de empatar. Empatamos el partido. Posteriormente nos tuvimos que ir a tiempo extra y ganamos 3-1. Quizás tú dices, minuto 87, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Pero yo creo que la resiliencia siempre, siempre será muy importante. ¿Por qué? Porque mantuvimos la convicción de triunfo. Porque mantuvimos nuestra idea. No nos empezamos a volver locos. Mantuvimos el plan que teníamos establecido y tarde que temprano empatamos. Nos tuvimos que ir a tiempo extra y el trabajo previo que realizamos en la parte física, técnica y táctica nos dio frutos. ¿Por qué les digo esto? Porque después en el tiempo extra el nerviosismo del rival se vio reflejado y nuestra seguridad era total. Simplemente, ¿qué había pasado en los primeros 90 minutos? No habíamos tenido certeza, habíamos fallado algunas oportunidades, pero seguimos manteniendo el deseo de salir adelante. Vino, como les digo, los minutos de tiempo extra y al final vencimos a Costa Rica 3-1 y pasamos a una semifinal. Entonces yo creo que el factor certeza, seguridad de lo que trabajaste con anterioridad simplemente fue una consecuencia para ganar ese partido.
Así es de que, como les digo, la suerte no existe. Simplemente hay que ejecutar todo lo que estableces previamente un partido. Analizas al rival. Y lo más importante es que creas en tus capacidades y habilidades. Y eso fue lo que nos sacó adelante. Y algo para mí fundamental, que siempre lo he dicho, fue la mentalidad. Esto no es una cuestión de fútbol, es una cuestión de mentalidad. Si nosotros mantenemos nuestra mentalidad inquebrantable, ¿no?, por todos los 90 y tantos minutos tiempo extra, si somos realmente constantes en lo que queremos y tenemos la seguridad de lograrlo, simplemente pasa lo que pasó en este partido con Costa Rica, de ir perdiendo 1-0 en el minuto 87, ganamos 3-1 y pasamos a semifinales. Fíjense que en el campo de juego y la agricultura hay muchas cosas en común. Aunque no lo crean, hay muchas cosas en común. Y factores muy importantes para salir adelante siempre serán la disciplina y el esfuerzo. Para nosotros cada entrenamiento es fundamental, porque es irle sumando capacidades al futuro. Para nosotros el que llueva, el que haya mucho calor y demás, pues siempre va a estar ahí, va a estar presente. ¿De qué nos sirve quejarnos? De nada. Yo creo que lo más importante es cómo superar esto. Y repito, la disciplina y el esfuerzo son parte fundamental de la mentalidad. Y eso tiene que estar asegurado el 100%. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de los jugadores que tenían pues, buenas capacidades, cualidades técnicas, tácticas, se confiaron, y gente que tenía menos cualidades, pero más disciplina, más esfuerzo, poco a poco fueron rebasando a todos esos jugadores que dijeron, yo juego bien, ¿para qué me disciplino? Yo juego bien, ¿para qué me esfuerzo? Si yo sé jugar. Grave error, ¿no? Yo creo que si hay gente disciplinada y con un gran esfuerzo, te asegura un rendimiento en la cancha. Y créanme que en este proceso de selección, muchos de esos jugadores con una gran capacidad y gran calidad se quedaron fuera de la lista final. ¿Por qué? Porque fueron superados con gente disciplinada y que siempre estuvo al pie del cañón, lloviera, estuviera haciendo calor, cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú sabes que en el fútbol a veces te toca jugar en diferentes tipos de clima, estadios, incluso la misma gente, ¿no? La presión que tienes de la gente. Y si tú no eres capaz de superar todo ese factor externo, pues sí, te puede influir. Y repito a lo que siempre he dicho, la mentalidad es lo más importante y dentro de la mentalidad obviamente está el esfuerzo y toda esta disciplina, ¿no? Hoy, bajo estas circunstancias que estamos viviendo de esta pandemia, tenemos que generar nuevos hábitos, tenemos que aprender nuevas cosas, porque si no vamos a salir adelante. Y como lo verán, en el fútbol tuvimos que hacer ahora cosas diferentes que no estábamos acostumbrados a hacerlas. Y hoy las tenemos que hacer, porque si no las hacemos, habrá alguien que las haga y nos va a empezar a superar. Entonces, caer en esa zona de confort, porque yo siempre lo he hecho así, porque pues ¿para qué me esfuerzo si yo lo hago bien? Es un grave error. Así es de que la disciplina y el esfuerzo siempre tienen que estar presentes en cada actividad que desarrollamos. Y para obtener buenos resultados en el campo, es obvio que tienes que elegir a los mejores jugadores. Yo en este proceso de elección viajé por todo el país ya con la búsqueda de la gente idónea para mi proyecto. Yo ya tenía un plan establecido de qué tipo de jugador quería para mi selección. Obviamente sabes que hay hábiles, fuertes, resistentes, o sea, con diferentes características para poder realmente complementar una muy buena selección. Una vez que los eliges, empieza ese proceso de aprender a jugar. Una cosa es jugar y otra cosa es aprender a jugar. Son cosas bien diferentes. ¿Por qué? Porque el aprender a jugar se requiere de una gran estrategia, de saber cuál es tu función, de saber cuál es la función de los demás para poder jugar en equipo. Entonces, a mí me gustaba el jugador que retenía información, el jugador que era constante en su desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque hubo jugadores que yo elegí que tenían grandes cualidades y condiciones, pero realmente simplemente cayeron en una zona de confort y dijeron, yo juego bien y me van a poner en la selección. Y grave error, no fue así. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor. Nosotros hoy podemos medir todo. Hoy el fútbol, todo es medible. ¿Cuánto recorre en kilómetros un jugador? ¿Cuántos pases acertados? ¿Cuántos pases malos? ¿Qué porcentaje de jugadas fueron positivas? Entonces, realmente, hoy no hay manera de no ser evaluado. Ustedes tienen una gran tecnología en Bayer,
Así como nosotros usamos la tecnología, también ustedes tienen esa gran tecnología Bayer. Y eso te da una certeza de lo que estás eligiendo, ¿no? No vas a elegir al jugador que erra 10 pases, ¿no? Evidentemente los números son muy fríos, son muy claros y cada jugador es evaluado cada momento. En un partido de fútbol, pues tú tomas la pelota y en ese momento te evalúan, ¿no? Si entregaste bien o mal un pase. Al final de los 90 minutos viene el recuento y dices, ¿lo hizo muy bien o lo hizo muy mal? Y de esos resultados obviamente depende de su continuidad, ¿no? Si eres un jugador constante que lo hace bien todo el tiempo, pues serás titular, ¿no? Y si no lo haces bien, tendrás que salir. Entonces, para mí es muy importante hoy ese apoyo de la tecnología que juega a favor de un equipo de fútbol y seguramente también en la agricultura. Y en este trabajo en equipo sabes perfectamente a quién vas a delegar cada cosa. Yo no soy médico, entonces tendría yo que buscar al mejor médico. Yo no soy masajista, buscar al mejor masajista. Buscar en cada una de las áreas al mejor. Obviamente de su buen funcionamiento se determina el resultado final. Entonces para mí era muy importante lograr gente desarrollada. Y la gente desarrollada no solamente piensa en sí misma, sino también piensa en los demás. Y si no hay ese trabajo en equipo, que todos pensemos en el bienestar de todos, es muy difícil. El trabajar en equipo hace un buen vestidor. ¿A qué me refiero de esto de hacer un buen vestidor? En el caso del fútbol, nosotros convivimos la gran mayoría de las horas juntos, todos los días, ¿eh? De lunes a lunes. Viajes, concentraciones en hoteles. Entonces imagínense, todos somos diferentes, pensamos diferentes, nos gustan cosas diferentes, pero estás por un objetivo común y cuando hay un objetivo común, todos tenemos que pensar en ello, nos tenemos que adaptar, ¿no? En el mismo vestidor, yo les diría, te desnudas literal y metafóricamente. ¿Cuánto aportas para hacer ese trabajo en equipo? Pues de ti depende, ¿no? Entonces, dependemos de todo y siempre el desarrollo personal siempre te generará un factor importante para el desarrollo del equipo. De los cambios importantes que logramos en este proceso de lograr el campeonato del mundo fue el generar un nuevo concepto de lo que significa ponerse la camiseta. Hacer las cosas con pasión, con intensidad. Vivir cada momento al 100% de todo lo que hacíamos. Para mí era muy importante compartir esa pasión, esa idea futbolística a través de una sola camiseta. Ustedes tienen la camiseta de Bayer, que eso es muy, muy importante. Y generar este tipo de conceptos era reinventarnos, ¿no? Descubrir en dónde se tenían que hacer las cosas diferentes para que los resultados fueran diferentes. Y creo que siempre cuando haces las cosas con amor, con pasión, que seguramente Bayer, la agricultura y el fútbol lo compartimos, tienen un impacto diferente, ¿no? Yo lo que siempre pongo de ejemplo es cuando uno está enamorado, ¿cómo ves las cosas, no? Todo lo ves diferente. No hay nadie que te diga esto no se puede, esto es muy difícil, ¿no? Cuando tú estás enamorado, convencido de algo, no hay poder humano ni externo que te hagan pues desechar tu proyecto, tus objetivos. Entonces para nosotros el amor y la pasión por lo que hacíamos, la intensidad que vivíamos. Y yo creo que algo muy importante fue eso, mantener la intensidad todos los días. ¿Por qué les digo esto? Porque hay 365 partidos que jugar. Todos los días, una vez que tú te levantas, hay un juego. ¿Y de qué forma te levantas? ¿Con qué mentalidad? ¿No? ¿Con qué actitud? ¿No? Híjole, no, hoy va a estar muy difícil, hoy no se va a poder. Bueno, esa es una posibilidad. Pero ¿qué tal si el mismo problema lo tenemos ahí y lo vemos de la parte positiva? Es decir, qué gran oportunidad. Qué bueno que me va a tocar jugar contra Brasil, ¿no? La final nos tocó con Brasil. Qué gran oportunidad de ganar. Porque otra parte hubiera sido, híjole, nos tocó Brasil. Chin, ¿qué vamos a hacer? No, al contrario, ¿no? Qué bueno que nos dio la oportunidad, nuestro trabajo, de llegar a donde queríamos llegar, porque fue una final soñada, queríamos llegar a la final con ese rival que era Brasil. En ese momento, supuestamente era el mejor. Pero qué mejor oportunidad hacer las cosas con una gran estructura, con una gran planeación, con un gran entusiasmo, con pasión, con amor y lograr tu objetivo. Entonces yo creo que, por eso les decía,
tanto ustedes como nosotros tenemos tantas cosas en común que están ahí para poder realizarlas. Y bueno, y para mí el factor más importante fue la transformación mental que se dio en este proceso. No teníamos una historia de selecciones ganadoras, ¿no? Siempre nos quedábamos ahí, ese entorno negativo, no hombre, van al mundial a cumplir. Y yo creo que el trabajo previo, esa transformación mental, yo por eso admiro a mis jugadores. Yo no los admiro por su forma de jugar, ¿no? Yo los admiro por la gran transformación que lograron. El comprometerse a decir, esto va a ser diferente. ¿A través de qué? De mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi disciplina, de mi constancia, de mi orgullo. De ese compromiso que se genera, pues, con uno mismo primero, ¿no? Y obviamente después se genera esto como una familia, ¿no? Porque un equipo de fútbol es como una familia. Entonces realmente hay conceptos que quizás no los trabajes físicamente, pero son los más importantes, ¿no? Esos conceptos invisibles que son el día a día, ¿no? De ese orgullo, de esa constancia. Y otra de las anécdotas que son impresionantes y que realmente me dejan con esa certeza, ¿no? Del trabajo realizado fue cuando nosotros vencimos a Holanda en la semifinal 4-0, contundente, ¿no? Sin dudas, o sea, con la firme convicción de llegar a una final deseada, una final anhelada, ¿no? Que era jugar esa final con Brasil. ¿Por qué les digo esto? Porque la otra semifinal era Brasil contra Turquía. Nosotros vencimos a Holanda 4-0, nos fuimos al hotel a cenar y a ver por televisión la otra semifinal. Y cada gol que le metía Brasil a Turquía, mis jugadores se abrazaban, festejaban. Y me acuerdo que muy simpático porque los empleados del hotel veían cómo gozaban mis jugadores con los goles de Brasil. Y normalmente, ¿qué dices? No, mejor no me enfrento a Brasil, no, mejor al otro. Entonces nos preguntaban, ¿quieren jugar la final con Brasil? Sí. Sí queremos jugar la final con Brasil, porque eso es lo que planteamos, eso es lo que programamos y es lo que queremos. Finalmente se dio esa final soñada y yo me acuerdo que cuando llegamos al vestidor el día de la final, pues faltan 2 horas para jugarse, yo me acuerdo que entraron los jugadores y empezaron con una alegría impresionante, porque yo he visto vestidores que previo a un partido hay incertidumbre, nerviosismo. Pero mi equipo llegó con una alegría, con una certeza, empezaron a cantar, es la hora de qué, es la hora de ganar. Entonces, todo eso lo tengo filmado, la verdad que es impresionante ver la convicción con la cual llegaron los jugadores. Y me acuerdo cuando salí del vestidor a la banca para esa final, o sea, me pasó toda la película, ¿no? De todo el trabajo previo, de toda la gente que aportó todas sus capacidades para que esto se convirtiera en realidad, porque para mí es un sueño hecho realidad. Y ver todo el partido, cómo se desarrolló con esa estrategia, con esa firmeza, ¿no? No importando el rival, y al final aplastándolo 3-0, creo que simplemente fue una consecuencia de esa transformación mental, ¿no? De levantar una Copa del Mundo, la parte deportiva, pero en el fondo, yo realmente mi admiración por todos estos chavos, porque lograron pasar esa línea tan difícil, ¿no? De la incredulidad, del miedo, de no se puede, que es muy difícil decir, yo soy capaz, me preparé, hice lo conducente, cada quien hizo su función, o sea, realmente repartimos compromisos, responsabilidades, fuimos constantes, fuimos disciplinados. Entonces, realmente, si ustedes suman todos esos elementos, estará siempre lo más cercano a lograr tus objetivos. Y en este caso, en este tema de la final contra Brasil, fueron años de planeación para culminar ese día con algo que realmente queríamos y que fue esa gran transformación mental que nos dio la posibilidad de ser campeones del mundo. Y bueno, pues, ¿a qué sabe el triunfo? Caray, es una satisfacción personal, es haberte retado a ti mismo, rebasar límites, ¿no? Ver la alegría de un país, disfrutar, ¿no? O sea, porque créanme que para mí fue impresionante cuando regresamos a México con la Copa, o sea, el trayecto del aeropuerto a Los Pinos, que nos recibió el presidente en ese momento, fue impresionante. Ver a la gente salir de sus casas en la calle y gritar y disfrutar. Y dices, híjole, tantas horas de dedicación, tantas horas de esfuerzo, y les diría más, quizás incluso muchas horas de no estar en casa. ¿Por qué? Porque la familia es parte de este éxito. O sea, yo me acuerdo que en ese momento, pues,
vivías de cuerpo y alma en los entrenamientos, en los viajes, en las concentraciones, y a veces la familia se queda ahí, ¿no? Pero también, evidentemente, si no fuera por la familia, esto no hubiera sido posible, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan la pauta, la posibilidad de que desarrolles tu trabajo por beneficio de todos. Y hablamos de esto de saborear el triunfo. Yo me acuerdo que faltaban 3-4 minutos para terminar el partido, aunque ya íbamos venciendo a Brasil 3-0, uno de mis auxiliares me dice, ya ganamos, ya somos campeones. Y volteé y le dije, no, hasta que pite el árbitro. Porque nosotros contra Costa Rica faltaba nada y al final Costa Rica perdió y nosotros ganamos. Entonces, yo no puedo asegurar el triunfo antes de tiempo. No puedo disfrutar las cosas antes de tiempo. Hasta que pite el árbitro, ahí me voy a sentir campeón del mundo. Bueno, pues pitó el árbitro, todos corrimos hacia el centro de la cancha. Viene la entrega de medallas, el trofeo cuando se lo dan al capitán del equipo, la verdad que fue de esas cosas que disfrutas increíblemente. Pero de las cosas que más disfruté, porque ver a los chavos correr, dar la vuelta olímpica, ¿no? Con ese trofeo, es como, este es el premio de todo ese trabajo, ¿no? Regalárselo a todo un país, a nuestras familias, ¿no? Y yo realmente el triunfo que veo, más allá de un triunfo deportivo, veo un triunfo de un ser humano, un grupo de personas que lograron unir mentalidades por un objetivo común y salir adelante. Cuando todo el mundo pensaba que era imposible, lo imposible se hace posible con una gran mentalidad y trabajo. La suerte no existe para esto. Por fin llegó el momento por el que todos estamos aquí. Quedan solo unos minutos para conocer la alineación perfecta para tu cultivo de maíz. Ahora ya saben mi secreto para elegir a los mejores jugadores. Ficha los tuyos con Bayer. Jesús, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No los escucho, ¿me escuchan? Claro, Michuy, te escuchamos perfecto. Adelante, por favor. Y estoy aquí con ustedes para presentarles de manera oficial a nuestra selección de soluciones para cada tipo de amenaza. A este equipo pertenecen los jugadores más eficientes y seguros para la protección del cultivo de maíz. Invictos ante cualquier rival. Desde el primer minuto de juego, su semilla de maíz es protegida desde el área chica por el guardameta Acceleron. El tratamiento integrado a la semilla de maíz que protege contra plagas y enfermedades hasta etapas tempranas. Este equipo cuenta con la defensa más poderosa contra malezas. Harness. Harness Extra y Adengo, que limpiarán el campo de cualquier maleza en forma preemergente. Poco más adelante, tenemos a Laudis, que cuidará el contraataque de cualquier maleza post-emergente. En el medio campo, Bayer presenta su nuevo fichaje, Clavis, el especialista contra cogollero, que junto a Consist Max, con su doble poder de acción para expulsar al tizón foliar, y Bulldog, un jugador contundente contra las plagas más resistentes como picudos, controlarán el campo para ti. Finalmente, en la delantera, Desis Forte con su mejorada acción de mayor potencia y efectividad a dosis bajas para controlar larvas de lepidópteros, y Muralla Max, efectivo en insectos chupadores como el pulgón del follaje, tendrás el poder de ataque más poderoso contra las amenazas. Porque sabemos que juntos y en equipo logramos un cultivo ganador. Bayer Protección de Cultivos. Para ganar, se requiere jugar en equipo. Vaya equipo que traemos en esta temporada con la selección Bayer. Chuy, es que simplemente es algo nunca antes visto. Es la solución integral para cultivos sanos desde la siembra hasta la cosecha. Amigos, como hemos venido explicando a lo largo del programa, es de vital importancia que conozcan bien la etapa en que se encuentra su cultivo de maíz para poder realizar una aplicación correcta y vencer a las amenazas. Vamos a esta cobertura especial con nuestro compañero Juan Carlos Terrazas en De Cerca con el Rival. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Héctor. Es un placer estar con ustedes, muchachos. Vamos ahora a esta cobertura especial acerca del análisis de nuestros rivales. Recordemos
que en nuestro grupo nos enfrentaremos con el equipo de las malezas, las plagas y las enfermedades. Para poder identificar, seleccionar y aplicar correctamente la solución adecuada para la protección de tu cultivo que Bayer tiene para ti. Debemos primero conocer las etapas de nuestro cultivo de maíz y conocer lo que le sucede durante los primeros 45 días. Para explicar esto, es muy importante hablar de fenología del maíz. ¿Pero a qué nos referimos con fenología? Si lo definimos de manera práctica, diremos que la fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores del medio ambiente y los ciclos de crecimiento y desarrollo de los seres vivos. En este contexto, y hablando de maíz, podemos dividir la fenología en dos grandes etapas. La primera, vegetativa, de la cual hablaremos en esta cobertura, ya que es donde el rendimiento de nuestro cultivo es establecido. Y la segunda, reproductiva, que es donde se mantiene el rendimiento potencial del cultivo de maíz. En la etapa vegetativa, tenemos el despliegue de todo el potencial genético y las estructuras que determinan el rendimiento, y por ello, es muy importante proteger a nuestro cultivo de las amenazas en la cancha de juego. Identificar estas etapas es muy importante y se da con la observación del desarrollo de las hojas verdaderas en la planta. Por ejemplo, ¿en qué etapa fenológica se encuentra esta planta? Correcto, se encuentra en B3, ya que las hojas verdaderas se identifican cuando el cuello de la hoja está bien definido. En cada una de estas etapas se desarrollan cambios que son vitales para el establecimiento del rendimiento de nuestro cultivo. Por ejemplo, del momento de la siembra a la emergencia se desarrolla la raíz y las estructuras que se observarán al momento de la emergencia. La primera hoja, o B1, se identifica de manera muy sencilla por su forma. Su forma es redonda en la punta y es por eso que se le conoce como hoja pulgar. En B3, o tercera hoja verdadera, se finaliza el desarrollo del sistema radicular seminal, dando paso al desarrollo de las raíces principales. En esta etapa, se forman todas las hojas y la mazorca que la planta producirá, y el punto de crecimiento se encuentra a nivel de suelo, donde la planta tiene una altura cercana a los 20 centímetros. En B6, o sexta hoja verdadera, el punto de crecimiento y espiga están ahora sobre la superficie del suelo. En esta etapa, la planta es muy sensible al ataque de plagas y daños ocasionados por el clima, ya que el punto de crecimiento puede ser destruido fácilmente. El tallo también inicia un periodo de gran crecimiento. Y B8, octava hoja verdadera. El número de hileras que desarrollará la mazorca queda definido aquí. Se presenta la pérdida o degradación de las dos primeras hojas. Siguiendo con esta lógica, podemos comentar que en este periodo de expresión genética y estructuras, el ataque de plagas, enfermedades y malezas pueden afectar de manera importante a nuestro cultivo, lo que llamamos el periodo crítico de competencia. Desde la siembra y hasta los 45 días después de la emergencia, es importante proteger a nuestro cultivo de cualquier amenaza. Si observamos esta gráfica, podemos ver que, durante todo el desarrollo, el cultivo recibe fuertes ataques de diferentes plagas, enfermedades y malezas. Desde la siembra y hasta B2, B4, nuestro cultivo es atacado por plagas de suelo como son gallina ciega y gusano de alambre, así como enfermedades que también pueden destruir las raíces, destruyendo nuestras plantas. En la parte aérea, se presenta el ataque de plagas como trips y el destructivo ataque del principal rival, el gusano cogollero. Esto sin dejar de mencionar la cruel competencia de las malezas que le arrebatan a nuestro cultivo nutrientes, agua y la lucha cuerpo a cuerpo por espacio y luz. Más adelante, en B6, B8, tendremos la amenaza de las enfermedades, las cuales se inocularán en esta etapa destruyéndonos el follaje en R1, R3 y la calidad del grano. Estas enfermedades son tizón foliar, mancha de asfalto, royas, fusarium, giberela y carbones. Y por si fuera poco, nuestra planta recibirá serios ataques de gusano elotero, mosca de los estigmas, pulgones y el dañino picudo.
Ahora los dejo con mi compañero Jesús Díaz en el análisis del equipo. Ahora, amigos agricultores, por fin llegó el momento que todos estábamos esperando. Estamos a minutos de conocer la alineación perfecta que va a proteger tu cultivo de maíz. Nos enlazamos con nuestro técnico especialista, Jesús Díaz. Gracias, Juan Carlos, por la explicación de la fenología. Y así como pudimos observar a las plagas, malezas y enfermedades que amenazan nuestro cultivo, dependiendo en la etapa que se encuentran, pueden convertirse en la peor amenaza para tu inversión. Por eso Bayer presenta a su selección ideal para cada etapa fenológica de tu cultivo de maíz. A continuación, observaremos la fenología donde mirábamos las amenazas, pero ahora con las soluciones que tenemos para enfrentar a cada rival. La selección Bayer te brinda la mejor estrategia para la protección de tus cultivos de maíz en cada etapa de crecimiento. Acceleron es el tratamiento integrado a la semilla de maíz que brinda protección contra plagas, enfermedades y ataques de cogollero temprano. Desde la siembra y hasta etapas tempranas, Acceleron es efectivo contra chicharrita, gusano alambre, gusano cogollero, gallina ciega, complejo dumping off y trips. Además, con Harness, Harness Extra y Adengo, mantén alejadas a las malezas de tus cultivos de maíz. Harness es un herbicida de aplicación preemergente que controla malezas y da protección contra zacates y hojas anchas en aplicaciones inmediatamente después de la siembra. Es selectivo al cultivo de maíz y se mezcla fácilmente en agua. Harness Extra controla un amplio espectro de malezas, incluyendo el zacate pitillo y hojas anchas. Permite el establecimiento de maíz libre de competencia y con una sola aplicación, controla la maleza y brinda protección hasta por 30 a 60 días. Adengo es un herbicida de aplicación preemergente que deja al cultivo de maíz libre de maleza desde la nacencia, gracias al control que ejerce sobre zacates y hojas anchas. Puede aplicarse para grano bajo labranza tradicional o en labranza de conservación, y puede usarse en mezcla con Harness y Harness Extra. Sigue cuidando tu cultivo con Laudis, un herbicida postemergente que puede aplicarse después de la emergencia y hasta B6. Su poder de acción deja en blanco a la maleza y protege tu cultivo en sus primeras etapas de crecimiento. Laudis controla gran variedad de zacates difíciles y hojas anchas. Se absorbe en 2 horas, reduciendo el riesgo de lavado por lluvia. Clavis es el nuevo insecticida de Bayer especialista contra cogollero y el complemento ideal después del efecto de Acceleron. Clavis actúa sobre huevecillos y larvas de todos los tamaños. Cuenta con doble modo de acción, por contacto e ingestión. Con Clavis, controla al cogollero hasta por 14 días. Continúa jugando en equipo con la selección Bayer y arma tu estrategia con Consist Max, la tecnología que te ayudará a mantener sano tu cultivo frente al tizón foliar y que te ayudará a lograr el máximo potencial de rendimiento para obtener plantas sanas con mayor vigor y rendimiento. En la delantera de tu equipo, confía en Bulldog, un insecticida efectivo contra las plagas más resistentes como picudos. Está formulado sin solventes ni emulsiones. Cuenta con doble modo de acción, por contacto e ingestión. Bulldog es ideal para los programas de manejo integral de plagas. Complementa tu ataque con Desis Forte, que cuenta con acción inmediata de derribe y una gran eficacia en larvas de lepidópteros. Su potencia y efectividad son superiores a otros piretroides. Desis Forte tiene baja solubilidad en agua, que reduce el riesgo de lavado por lluvia, y es eficaz aún en climas calurosos, gracias a su mínima vaporización. Finaliza tu estrategia en el campo con Muralla Max, un insecticida sistémico y de contacto efectivo contra adultos y estados inmaduros del pulgón del follaje. Cuenta con doble modo de acción, por contacto e ingestión. Muralla Max ofrece mayor penetración y retención gracias a su eficiente formulación aceite-agua, lo que te permitirá obtener una excelente relación costo-beneficio. Amigos, únanse a la selección Bayer de protección de cultivos. Entren a Mi Cultivo TV para ganar un balón firmado por Chucho Ramírez. No pierdas esta oportunidad.
Regresamos al estudio con Héctor y Charlie. Nunca olviden que para ganar se requiere jugar en equipo. Y amigos, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas en vivo, vamos a esta cápsula especial con Chucho Ramírez en Lo Bueno, Lo Mejor y Lo Increíble. Cuéntanos más, Chucho. Lo bueno es que tenemos en México un gran terreno de juego que nos permite salir siempre a jugar para ganar. Nuestros suelos, clima, posición geográfica, acceso al agua y a los mercados, nos ofrecen una oportunidad constante para ganar en la producción de maíz. Lo mejor es que Bayer ha seleccionado a los mejores jugadores de su portafolio global para ofrecerte un equipo ganador. Las mejores semillas con el tratamiento más completo del mercado. 5 herbicidas para controlar 37 diferentes malezas. 4 diferentes insecticidas de acción rápida y prolongada para las 7 principales plagas del maíz. Y el producto más innovador para el control del tizón foliar. Ya tienen todo para ganar. Lo increíble son ustedes, nuestros agricultores mexicanos. Con energía y pasión por el campo. Están puntuales a la cita durante todo el año. Son ustedes que nunca se rinden. Ustedes encuentran la forma. Son ustedes que con su conocimiento y experiencia forman parte fundamental de la cadena alimenticia de nuestra población. Y al mismo tiempo generan riqueza con la más noble de todas las actividades, la agricultura. Ustedes son un orgullo para México. Bueno, pues he disfrutado bastante compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Sé que su esfuerzo y pasión los convierte en los mejores técnicos en el campo. Síganlo haciendo, junto a la selección Bayer de Protección de Cultivos. Mucho ánimo y un abrazo para todos. Entra a www.micultivo.tv y participa para ser uno de los primeros 90 en ganar un balón firmado por Chucho Ramírez. O uno de los muchos ganadores de playeras personalizadas de la selección Bayer. Con nosotros, tendrás la alineación perfecta en el campo. Amigos, participen y envíennos todas sus preguntas a través del chat, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, ya sea por Mi Cultivo TV, ya que vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tienen. Para eso nos acompaña Juan Carlos Terrazas, Chuy Díaz, Héctor Salvador y un servidor para poder atenderle sus inquietudes. ¡Comenzamos con las preguntas! Muy bien, pues vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Estamos viendo aquí la parte del chat. Y bueno, nos piden mandar saludos a todos los amigos de Puebla. Un saludo a todos los amigos de Puebla. También a los amigos de Morelos. Justamente están iniciando temporada de maíz. Excelente, muchas gracias por conectarse. Bien, tenemos una pregunta, déjenme ver, justo. Del estado de Jalisco y va relacionado al control de malezas. Y la pregunta es... ¿Es conveniente y debería mezclar Harness Mazadengo siendo que los dos son herbicidas preemergentes? Es una pregunta muy interesante que debe tener una respuesta más interesante. Por lo cual yo invitaría a Juan Carlos que la contestara. Juan Carlos, ¿me ayudas con esa, por favor? Gracias, Charlie, por tu pregunta. Es una excelente pregunta, muy, muy interesante. ¿Por qué hacer las mezclas de Harness con Adengo? Es importante considerar el espectro de malezas que tenemos en nuestro cultivo. Y es importante también decir que hay malezas que son más difíciles de controlar que otras. Al hacer la mezcla, nosotros estamos ampliando el espectro y estamos dando solución a tu problema de malezas. Pues está muy movido aquí, Charlie, estoy viendo el chat y está muy, muy movido. Tenemos preguntas de todas partes de México. Mira, aquí estamos, nos están enviando unos saludos desde la Ciénega en Jalisco. Interesante, y también nos están haciendo muchísimas preguntas. Y una pregunta muy interesante que veo aquí, Charlie, es que ¿por qué es importante el uso de Acceleron? Esta pregunta es muy importante, la respuesta, y te voy a pedir a ti, mi Charlie, que nos hagas favor de contestarla. Adelante, estamos contigo. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Es una pregunta muy importante de nuestro amigo que nos está consultando eso. Y fíjate que me gustaría responder esta inquietud como en dos secciones. La primera es sí, el tratamiento de semillas como lo es Acceleron te brinda una protección excelente contra muchos problemas, pero la protección contra gusano cogollero
llega hasta B2, B4, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas, las temperaturas y la misma presión de la plaga. Ante esta situación, nosotros estamos recomendando uno de los principales jugadores, ¿qué te digo uno? El crack del equipo de Bayer, Clavis. ¿Para qué? Para que con Clavis 350 mililitros por hectárea, tú puedas brindar una protección de hasta 14 días y ganarle el juego al cogollero. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y miren, hay una pregunta muy interesante que encontré aquí en nuestro chat. Y estoy, nos comentan del estado de Veracruz. Mi cultivo de maíz tiene aproximadamente 12 centímetros, más o menos está chiquitillo, estamos hablando de una etapa antes de las B3. Y me preguntan, ¿qué puedo aplicar para controlar malezas y no dañar mi maíz? Es interesante porque aplicar cualquier herbicida que no sea selectivo puede causar un daño en nuestro cultivo de maíz. Hoy contamos en la selección Bayer con un especialista que se llama Laudis. Laudis es un herbicida que lo podemos aplicar cuando el maíz ya se encuentra emergido. Entonces, esta etapa de 12 centímetros que tiene tu maíz está perfecto, porque también hay que recordar, las mejores aplicaciones de los herbicidas son cuando las malezas se encuentran en las etapas más pequeñas, es más fácil controlarlas. Entonces, también quiero darles un tip y una recomendación de uso para este producto. Recomendamos siempre al aplicar el Audis que usen sulfato de amonio para hacer previo la mezcla y después vamos a aplicar los 300 ml del Audis y finalmente va el aceite. Hacemos nuestra mezcla y vamos a la aplicación. Y muy importante siempre, amigos agricultores, siempre usen el equipo de protección. Es importante que ustedes se protejan para que tengan sus cultivos sanos y tengamos excelentes cosechas. Pues seguimos aquí en el chat. Muchísima actividad, es impresionante el número de preguntas que estamos recibiendo en este momento. Continuamos con la pregunta. Por cierto, Héctor, nos hacen una pregunta desde el estado de Chiapas. Un saludo para Chiapas. ¿Quién mejor para contestarla que tú, Héctor? La pregunta dice así: en mi zona cada año se presentan problemas de chamusco. ¿Qué me recomiendan para controlarla? Héctor, ¿nos podrías apoyar en responder esta pregunta? Juan Carlos, yo con mucho gusto te ayudo a responder esa pregunta. Muchas gracias a nuestros amigos de Chiapas que nos están sintonizando. Agradecemos infinitamente que se enlacen nuevamente con nosotros en este espacio que tenemos. Concismax es un fungicida que nos ayuda a controlar las enfermedades foliares que encontramos en los maíces. Entonces, para las zonas como de Veracruz o de Chiapas, que es común el problema de esas enfermedades, tenemos esta alternativa que se llama Concismax, que además trae dos ingredientes activos que esto nos permite tener un mejor control de las enfermedades. Y bueno, ahí está la alternativa. Queremos saludar también aquí a nuestro amigo Juan Carlos Hernández, que nos está sintonizando del estado de Veracruz. Un saludo hasta Veracruz, un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a todos nuestros amigos que se conectaron a nuestro webinar. Agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros en esta transmisión. Queremos agradecer también a Chucho Ramírez. Y recuerden, participar para ganarse nuestro balón conmemorativo firmado por Chucho Ramírez. Ese es un balón conmemorativo que todos debemos tener en nuestras casas. Y bueno, fue un placer haber estado esta tarde con ustedes. Antes de retirarnos, yo quiero hacer un agradecimiento a todos ustedes. Ustedes son nuestros héroes de la alimentación. Infinitas gracias por habernos, por mantenerse luchando en el campo de batalla, por mantener la producción de alimentos y mantener a México activo. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en el próximo webinar. Un abrazo virtual y nos vemos pronto para estar lado a lado luchando contra las plagas.